Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias por su presencia. Y siendo las 13 horas con 10 minutos del día 3 de junio de 2024, a efecto de reanudar la sesión permanente, solicito al secretario ejecutivo verifique y dé cuenta a este órgano electoral si existe el quórum necesario para continuar con el desahogo de esta sesión. Con gusto, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. He de informar que se encuentra presente en las y los consejeros electorales de este órgano con derecho a voz y voto en su totalidad y contamos con la presencia de 5 representaciones de los... Perdón, Flor, aquí está. Pero bueno, de momento se encuentran en la mesa de sesiones solamente 6 consejerías electorales. Por aquí me pareció ver a la consejera Ana Romano, justo va entrando. Volvemos al cómputo de 7 consejerías electorales y 5 representaciones de los partidos políticos con la presencia de las representaciones del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática, de Nueva Alianza Colima, del Partido del Trabajo y de Fuerza por México Colima. En tal sentido, consejera presidenta, es factible determinar que existe quórum legal para reanudar esta sesión permanente del día de la jornada electoral. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, continuamos con el desahogo de la sesión. Y pues debido a que el día de ayer, antes de declarar el último receso, ya se encontraban la totalidad de los paquetes electorales en cada uno de los 10 consejos municipales, ya no habría que dar información al respecto. Y también, pues, el programa de resultados electorales preliminares ya se cerró, debido a que están capturadas el 100% de las actas y bueno, como se dice coloquialmente, y subidas al sistema. Están escaneadas y subidas, están para la consulta de las y los ciudadanos que tengan interés en él. En consecuencia, siendo las 13 horas con 12 minutos, solicito al secretario ejecutivo de cuenta del siguiente punto del orden del día. No les pregunté si alguna tenía alguna manifestación, comentario o duda que expresar respecto del informe que acabo de dar, de que desde ayer en la noche ya estaban, más bien hoy en la mañana, hoy en la mañana a las 6 de la mañana que entramos al último receso, dimos cuenta de que ya estaban todas las paquetes electorales bajo resguardo de los consejos municipales. El PREP todavía se estaba alimentando, capturando, pero ya también ya está completo. Entonces, no sé si alguien quiera hacer uso de la voz. La consejera Arlen Martínez tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Posterior al receso, al último receso, el informe del PREP de las 8 horas con 33 minutos del día 3 de junio es de el 100% de las actas capturadas para la elección de diputaciones, con 1.041 actas, con una participación ciudadana del 58.39%, y para la elección de ayuntamientos a las 8.33 horas del día 3 de junio, con un total de actas capturadas del 100% de 1.036 actas, con una participación ciudadana del 58.20%. Gracias. Gracias, consejera Arlen. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El comisionado del Partido Verde y después el consejero Juan Ramírez. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y todas.
Desde el Partido Verde Ecologista de México queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y felicitación a la ciudadanía por su destacada participación en la jornada electoral celebrada el día de ayer, 2 de junio de 2024. Su compromiso con la democracia es fundamental para el futuro de nuestro país. Agradecemos de corazón a las y los funcionarios de casilla, capacitadores y capacitadoras, supervisores y supervisoras, cuyo arduo trabajo ha sido esencial para la realización de este ejercicio democrático. Su dedicación y esfuerzo merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. También queremos agradecer a las consejeras y consejeros electorales, quienes han garantizado la transparencia y legalidad en este proceso, así como a nuestros compañeros representantes de partido que hoy se encuentran aquí presentes y a los representantes de partido de todas las casillas. Su colaboración ha sido invaluable para el éxito de esta jornada electoral que ha sido celebrada el día de ayer. Gracias a todos y todas por hacer posible este ejercicio democrático. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, comisionado del Partido Verde Ecologista. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Ramírez Ramos. Sí, gracias, Presidenta. De manera muy breve, solo para subrayar la importancia que tiene este programa de resultados electorales preliminares, que nos permite dar a conocer los resultados, como su nombre lo señala, previos a esta jornada electoral, y sobre todo el hacer un comparativo. Previo a que se instalara este sistema, se estuvieron viendo algunas situaciones con otras empresas, y la verdad que los costos del PREP son sumamente altos, sobre todo para la economía de este instituto electoral, y sin embargo, afortunadamente aquí en esta institución contamos con personal profesional, y quiero subrayar la participación del ingeniero Juan Ramón Graneros Vega, quien durante ya 10 procesos electorales se ha hecho cargo de este programa de resultados electorales preliminares, y que en esta ocasión y en las anteriores ha sido todo un éxito. ¿Sí? Subrayar ese reconocimiento, de igual manera a la presidenta de la comisión, que estuvo la maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes, quien estuvo trabajando de manera muy cercana con el ingeniero Graneros Vega, y los resultados, bueno, no necesito mencionarlos, ahí están a la vista. Retomar lo que señalaba el señor representante del Verde Ecologista, una sincera felicitación a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. Fue una jornada ardua hasta altas horas de la madrugada del día de hoy. A los capacitadoras, capacitadores, supervisores, supervisoras, que verdaderamente traían la camiseta puesta y sin importar la hora estuvieron atendiendo toda la problemática que se presentó en las casillas. A los observadores electorales, que de manera desinteresada y simplemente por una labor cívica estuvieron presentes en las casillas observando el desarrollo de los trabajos el día de la jornada electoral. Sin lugar a dudas, a todo el personal del instituto, que todos fuimos testigos de su entrega, de su trabajo profesional, y sobre todo subrayar el trabajo también de los consejos municipales electorales. Como un verdadero equipo de trabajo, todas y todos estuvieron atendiendo desde el primer paquete que llegó, y por no mencionar todas las actividades previas a la jornada electoral. Y pues la suma de todos esos esfuerzos de las DAS y el consejero electoral, del secretario ejecutivo, y que nos permiten hoy decir que alcanzamos una meta más. ¿Sí? Gracias a todas y todos, a la presidencia del consejo, por esta suma de esfuerzos, que y bueno, solo me restaría decir gracias. Gracias, consejero Juan Ramírez. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Consejero Martín Dueñas Cárdenas tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Buen día a todas y a todos. Efectivamente, estamos cerrando una jornada electoral compleja. Hubo sus asegúnes desde el área de capacitación y organización electoral. Yo creo que hay que repensar la forma en cómo la ciudadanía se está involucrando en los procesos democráticos, y sin embargo, yo me siento muy, muy orgulloso
del equipo que se logró formar de supervisoras, supervisores electorales locales, capacitadoras, capacitadores electorales locales, que fueron quienes se abocaron a garantizar que los, las y los funcionarios de casilla tuvieran toda la asesoría, todas las herramientas, todo al alcance para poder desarrollar de la mejor forma posible sus actividades. Y es gracias a todos ellos que hoy podemos tener las 1029 actas en los diferentes consejos electorales, los 1029 paquetes. Entonces, es gracias a ellas y a ellos que nos regalaron unos días o un día para que nosotros estemos el día de hoy diciendo por el momento, misión cumplida en la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Soy de la idea de que toda institución es un gran reloj que tiene sus engranajes, algunos más pequeños que otros, y sin embargo la pieza más pequeña puede descomponer toda la unidad, el todo. Entonces, mi agradecimiento enorme, mi aprecio profundo para el personal del Instituto Electoral del Estado, de los administrativos, el Servicio Profesional Electoral Nacional, personal eventual, auxiliares administrativas en los consejos municipales electorales, los propios consejos municipales, que son quienes llevaron a cabo la tarea a nivel de piso, a nivel de base, para poder tener esta elección por fin completa. Vienen los trabajos de cómputos, va a ser un trabajo arduo, pero estoy confiado en que se tienen los recursos humanos con toda la capacidad y todo el conocimiento necesario. Compañeras, compañeros del Consejo General, muchas gracias. Creo que fue una jornada civilizada, con mucha comunicación y coordinación. Entonces, agradecerles el haber convivido en esta jornada de fiesta cívica. La ciudadanía ha hablado y ahora toca validar esa opinión, esa expresión ciudadana a través de la entrega de las respectivas constancias de mayoría para las planillas que resulten formalmente ganadoras. Es cuanto. Gracias, consejero Martín Dueñas. Tiene el uso de la voz la consejera Marta Elba Isa. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Reiterar en el agradecimiento que ya había yo manifestado en las palabras antes del inicio de esta jornada a todos esos funcionarios y funcionarias de mesas de casilla, observadores, observadoras, medios de comunicación, el personal del Instituto Electoral, que como siempre pudo sacar con profesionalismo esta jornada electoral, los integrantes de los consejos municipales, partidos políticos, incluso actores y actuares políticos, candidatos, candidatas, porque fue una jornada electoral cívica en donde la ciudadanía colimense pudo emitir su voto en de manera libre, secreta y directa, como lo marca nuestra Constitución y nuestras leyes. Y me gustaría también señalar la relevancia que tiene trabajar de manera colegiada, con un mismo fin. Creo que también ese objetivo se logró y quisiera yo recalcarlo, porque cuando trabajamos en base a un mismo fin y de manera colegiada, creo que los objetivos se pueden alcanzar de manera como los estamos viendo este día. Y pues finalmente agradecerles a todas y a todos mis compañeros del Consejo General por su compromiso y por el profesionalismo que manifestaron durante esta jornada. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera Marta Isa. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Consejero Juan Ramírez tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Solamente para corregir una omisión que tuve, no mencioné a las representaciones de los partidos políticos y bueno, no puedo dejarlo así, ¿no? Agradecerles, gracias por su apoyo, decirles que sus observaciones, sus señalamientos nos ayudaron a orientar el trabajo que realizamos aquí en este consejo y sobre todo, gracias por esa confianza que nos brindaron. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
La consejera Rosa Carrillo y la consejera Ana Florencia Romano. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Para sumarme a los reconocimientos que ya han externado mis compañeras y compañeros, adicionar también todo el trabajo y el acompañamiento por parte del secretario ejecutivo, los partidos políticos y toda su militancia, gracias por su civilidad, por esta jornada pacífica que nos han regalado. Y un reconocimiento muy muy particular a toda la ciudadanía, porque si no hubiera sido por su tolerancia, por su empatía, por su solidaridad en la espera y la demora en algunos casos de la instalación de casillas, pues no se hubieran logrado los resultados que hemos obtenido, y por supuesto que finalmente ellos son los que hacen efectiva la elección. Es cuanto. Gracias, consejera Rosa Carrillo. Tiene el uso de la voz la consejera Ana Florencia Romano. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues ya lo dijeron mis colegas, consejeras, consejeros y el comisionado del Partido Verde Ecologista de México. En obvio de repeticiones, bueno, reiterar ese reconocimiento y ese agradecimiento a todo, pues a todas las personas, a todos los actores que ya mencionaron previamente, tanto capacitadores, supervisores, supervisoras, el propio personal del Instituto Electoral del Estado de Colima, no únicamente de estas oficinas centrales, sino de los 10 consejos municipales electorales, pues sabemos que estuvieron trabajando arduamente. A todas y todos ellos, pues muchísimas gracias de nuestra parte. Del mismo modo, a los medios de comunicación que también estuvieron aquí presentes, pues prácticamente en toda la jornada electoral, al cierre de la misma, durante el escrutinio y cómputo, durante el periodo de alimentación del PREP, por llevar esta información de primera mano a la ciudadanía y, bueno, pues darle esa certeza, particularmente a través de este programa, que ya el consejero Juan Ramírez previamente hizo ese reconocimiento a la Dirección de Sistemas, que proceso tras proceso ya nos ha respaldado con este programa, que ha sido sumamente exitoso, que aquí tenemos los resultados que son palpables, al personal operativo del mismo, pues que estuvo durante toda la noche y madrugada trabajando con el, pues ahora sí que alimentando este sistema con todas las actas, con toda esa información. Pues bueno, ahora sí que espero no se me pase nadie, ¿verdad?, del reconocimiento, pero principalmente, efectivamente, a la ciudadanía. En la oportunidad que tuve de salir a votar vi mucho entusiasmo, no únicamente en la casilla en la que yo estaba, sino también plasmado pues en redes sociales, en medios. La ciudadanía estaba muy pues con mucho entusiasmo de acudir a las casillas, de emitir su voto, de saber los resultados, porque una vez pues que se cerraron estas casillas, había mucha expectativa, ¿verdad?, de querer saber pues los resultados de su decisión. Y bueno, pues aquí los vemos plasmados. Aunado a ello, pues también ya se reconoció, pero que no quede en obviedad de esta consejería, también reconocer el trabajo del funcionariado de casillas, que pues no únicamente prestó su servicio el día de ayer, ese día pues quedó plasmado, ¿verdad? Sin embargo, desde atrás, pues todos los simulacros, todas las reuniones, todas las capacitaciones que tuvieron para efectos de poder llevar a cabo su labor el día de ayer, desinteresada, desde luego, con todo el compromiso, y bueno, mi reconocimiento y agradecimiento para ellos en particular también. Sería cuanto, presidenta. Gracias, consejera Ana Florencia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí, si no es así, voy a hacer uso de la voz para decir que en unos momentos más vamos a clausurar la segunda etapa de este proceso electoral que corresponde a la jornada electoral, que inició ayer a las 8 de la mañana y está por concluir. Segunda etapa de un proceso electoral que sin duda ha sido lleno de retos, pero a la vez de satisfacciones. Ha sido una tarea ardua de estas dos primeras etapas, pero con la suma de esfuerzos y la coordinación se ha venido logrando de manera muy adecuada. Pero sobre todo, aquí cuenta el capital humano que tiene el Instituto Electoral del Estado, que no es cosa menor. Y que, como ayer dije, dieron su mejor
y mayor esfuerzo en esta segunda etapa del proceso electoral. Yo siempre he dicho que el Instituto Electoral del Estado es y está para servir a la ciudadanía. Y ayer se logró una jornada electoral constitucional. Tal como lo establece la Constitución, las y los colimenses pudieron ir a emitir su voto de manera libre, secreta, personal, intransferible y directa. Y fue una jornada electoral dentro de un proceso de elecciones libre y periódico. Eso se logró, como lo dije, con la suma de esfuerzos de todas y todos quienes integramos el Instituto Electoral del Estado. Y bueno, ese era el propósito desde el mes de octubre en que nos instalamos para el inicio de este proceso. Yo lo dije, que la meta era organizar una elección de la calidad que merecen las y los colimenses. Mi reconocimiento para este colegiado, porque hemos logrado desde octubre, hemos logrado llegar a acuerdos, plantear estrategias, hacer todos los trabajos que se requerían para la jornada electoral y para los actos posteriores que empezarán el próximo domingo. Sin el acompañamiento de las y los consejeros electorales, de las y los comisionados de los partidos políticos y del señor secretario, no hubiera sido posible arribar a una jornada electoral como la que llevamos a cabo ayer. A todo el personal del Instituto Electoral del Estado, no solo de las oficinas centrales, sino el que se encuentra en todo el Estado, mi reconocimiento y respeto por su entrega, por su tenacidad, por salvar los escollos, que no han sido pocos, por invertir su tiempo, su experiencia en muchos casos, como ya se mencionó aquí del ingeniero Juan Ramón Graneros, su ganas de trabajar, los que apenas iniciaron este proceso, sus ganas de aprender, todo eso sumó para que podamos estar el día de hoy, después de haber llevado a cabo una jornada electoral muy nutrida. El preliminarmente, pues se tiene mucho más del 50% de participación ciudadana, que seguro estoy que va a aumentar cuando ya se cuenten, se hagan los cómputos municipales. No me resta sino decir gracias en especial a las y los ciudadanos que participaron como funcionarios y funcionarias de casilla, que estuvieron previamente recibiendo la capacitación, haciendo simulacros, invirtiendo su tiempo que quizás podrían haber dedicado al esparcimiento o a su familia, lo dedicaron a esta tarea, hicieron muy bien su trabajo. No hubo ningún contratiempo grave ni nada que lamentar durante la jornada en las 1029 casillas que se instalaron. Entonces, son ciudadanos que realmente dignos, ciudadanos y ciudadanas realmente dignos de reconocer. Y pues, ¿qué más quisiéramos que entregarles galardones o alguna cosa más tangible? Pero creo que ellos no lo hacen por eso, lo hacen porque lo consideran un deber cívico y una oportunidad de servir también a su estado y desde luego a sus vecinos. Entonces, mi reconocimiento para ellos.
Y pues a todos las candidatas y candidatos también que se supieron conducir con civilidad, que se supieron conducir dentro de los cauces legales, que hicieron campañas apegadas a la ley, también va para ellos, quienes ganaron y quienes no, va mi reconocimiento para ellos por su valor cívico y su apego a la ley. Y pues a toda la ciudadanía, invitarlas a que sigan ya esta tercera etapa, que es la de los cómputos, la de la entrega de constancias, y por último, pues la toma de posesión, cuando rindan protesta, aceptando el cargo que la ciudadanía colimense les confirió. Por mi parte sería todo, y nuevamente a todas y a todos les digo gracias. Si hay alguna otra persona que desea hacer uso de la voz, no siendo así, y siendo las 13:36, solicito al secretario ejecutivo de cuenta del siguiente punto del orden del día. De conformidad con lo aprobado, nuestro orden del día corresponde al séptimo punto relativo a la clausura de esta sesión. Gracias, señor secretario. En virtud de que no hay más asuntos que tratar, por haber sido agotados la totalidad de los aprobados en el orden del día, le solicito ponerse de pie para hacer la clausura correspondiente. Gracias. Siendo las 13:36 del día 3 de junio de 2024, se declara formalmente clausurada esta 35ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, correspondiente al proceso electoral local 2023-2024, con el carácter de sesión permanente, agradeciendo a todas y todos su amable asistencia. Muchas gracias por su acompañamiento y tengan todas y todos una muy buena tarde.